Desde ayer lunes rige las nuevas flexibilizaciones en la provincia de Córdoba que vamos a analizar en profundidad y sobre todo con seriedad. Circulación restringida entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Nadie le dio bola cuando no se podía circular de las 0 hasta las 6? Reuniones sociales y familiares permitidas en domicilios particulares hasta las 3 de la mañana y con un máximo de 20 personas. Sí, porque si te agarran las 3.01 o si son 21 personas en vez de 20, el virus está ahí agazapado esperando y ataca. Actividades sociales, deportivas, culturales y religiosas con un aforo del 70% y un máximo de 1.000 personas. Lo mismo, o sea, si hay 1.001, ese 1 está en el horno. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Boliches y bailes con un aforo del 50% y hasta las 3 de la mañana. O sea que, cuando vos salís de boliche a las 3.01, todavía estás tranquilo, ¿sí? No te va a pasar nada. Pero si te quedás adentro del boliche a las 3.01, te agarra el virus. La parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cerebro. Lo mismo en los salones de fiesta. Ocupación del 70% nada más que hasta las 3 de la mañana. O sea que tenés que terminar la fiesta tipo 1 y cuarto, como para que te quede tiempo de limpiar. Eventos masivos, esto es más de 1.000 personas al aire libre, podrán tener un aforo del 50% pero con un límite máximo de 4.000 personas por evento. Yo imagino que esto se lo deben haber enviado también a Polo Obrero, al Movimiento Evita, a los de izquierda y todos los piqueteros que se juntan, o a los 55.000 que había el otro día en el estadio. Locales gastronómicos y bares, esto está buenísimo, mirá. Hasta las 3 de la mañana, aforo del 70% y no más de 8 personas por mesa. O sea que si en tu familia son 9, listo. El 9 está en el horno, se queda afuera o se contagia o no come o nada, no lo invites, no sé. Peleate el día anterior, inventá cualquier cosa. ¿A quién le ha matado, puto de mierda? Las incoherencias de la provincia de Córdoba. Está todo bárbaro. El circovid vino para quedarse.